sentiste? No sé. Solo lo sentí. Sé específico, por favor. Creo que esa semana. El vacío. ¿Cómo va, amor? Yo estoy por embarcar. Te extraño. Ay, qué lástima que no pude estar con vos en el festejo ayer. Te llamé por teléfono, pero me imaginé que... Nada, no ibas a atender. Estabas a mil, seguro. Pero lo vi por la tele. Te extraño. Nos vemos en unas horas, ¿sí? Los discursos, agradecimientos, todo eso. ¿Lo escribís antes? No. Nunca lo hago. Pero vos estabas esperando ganar. ¿Qué pasa cuando alguien alcanza la pelota? No, no. No hagas eso. ¿Qué cosa? Autoanalizarte. Sobrepensar. Otras veces, recién cuando lo veía en vivo, lo sentía. Las críticas eran muy positivas. Las entradas se vendían. Era algo que crecía y crecía. Pero esta vez fue distinto. Desde que lo escribí ya lo sabía. Después de cada plano, siempre lo supe. Pero entonces... Si ahora el miedo no es decepcionar a los críticos, ni decepcionarse a usted, ni a sus obligaciones. ¿A qué le tiene miedo? A la nada. ¿Qué pasaría si te dijese que no hay nada malo con eso? ¿Me creerías? No. Porque nunca lo sentí. Después de cada trabajo, más trabajo venía a mi mente. Te extrañé. Ay, amor, qué lindo lo que preparás. Amor, tu día, ¿cómo estuvo? ¿Es un bloqueo? No. Es una cuestión de rumbo. Y hacia dónde ir. Buenos días, señor. Lo veo bastante demacrado. Fue una noche rara. Escúchame, yo te pedí ayer que hiciera... Raro en realidad fue que usted pasara 3 noches seguidas con la señorita Camila. El teléfono está que arde, señor. ¿Alguna propuesta interesante?
No, la verdad es lo que usted suele rechazar. Hacer basura. Me dijeron a todo que sí. Pedí hacer la música, el guión. Todo. Ese era el cambio. Muy buena la publicidad, señor. La verdad que todo lo que se habla en este momento es bueno. Mis felicitaciones. Están todos los medios hablando, televisión, radio. ¿Pero qué? ¿Pensás que sos perfecto? No tengo problemas. Ese es el problema. No, no. El problema es que no querés seguir mejorando. No. El problema es que no puedo seguir mejorando. ¿Y qué vas a hacer para ser imperfecto? ¿Esa es la solución? Arrolló a tres personas y se dio a la fuga, pero las cámaras de vigilancia lo han detectado y ya está identificado. Al parecer, las cuatro personas habrían sido arrolladas por el famosísimo director de cine Marcos Cufré. El auto pertenecería al famosísimo Marcos Cufré. ¡Bernardo! ¡Bernardo! Hola. Buenas tardes, señor Cufré. Le habla el comisario Sánchez, de la seccional 14. Quédese tranquilo. ¿Cómo? En unas horas estaremos en su domicilio para que preste declaración. Espera. Marco. Sí. Soy el doctor Rossetti. Escúchame, las encuestas dicen que vos sos inocente. ¿Y el auto? Va a ser más fácil de lo que pensé. No. Quédate tranquilo. Los videos y los testigos son... Decime. Prefiere venir con nosotros y luego... Hola. Habla Michelle Miceli, el dueño de la cadena Noticias. Le quería pedir disculpas por la cobertura del evento. Pedimos perdón por la apresurada noticia. Marcos Cufré está en este momento en Cannes presentando su nueva película. Le pedimos disculpas por la errónea noticia que hemos dado. Muchas veces sucede que nos llegan noticias que son erróneas y que no se responden. Thank you.
Bernardo. Vení ya. Vení ya mismo acá, por favor. Dale. Camille. Vení ya mismo. Voy a hacer una locura, vení. Por favor, te pido. Sí. Dale. Decime qué es lo que te pasa. Marcos. ¿Cuál es la locura esta vez? ¿De qué imperfección te vas a llenar? Decime una cosa, Marcos. ¿Cuándo lo sentiste? Creo que esa semana. Vacío. Por séptima vez. Quizás ya sos imperfecto. ¿Sabes a dónde estás? Ya lo sé. Por eso volví a escribir.